Hola, mis queridos caballeros de la nominación. Soy yo, Atena, Atena Saori. Quiero invitarlos a los directos diarios del señor Nomidor para que la nominación continúe creciendo día a día. Aquí los espero, mis caballeros. ¡Nominación! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Saint Seiya Kotsu Nomidor. Y bueno, tanto en China como en Global ya se acabaron los mantenimientos, así que aquí estamos listos con aire fresco para ver qué cosas nuevas tiene este no mantenimiento de el día de hoy. Ayer fue muy decepcionante las noticias de la semana y bueno, vamos a ver si hay alguna cosa oculta, algo por ahí que podamos descubrir que no fue anunciado el día de ayer. Sin embargo, voy a aprovechar este video porque presiento que va a ser un video muy, muy, muy corto para hablarles sobre lo que el crack Hornerito, como siempre, nuestro dealer de noticias underground de Saint Seiya, ha descubierto con la actualización del día de hoy. Como sabrán, vamos a retroceder un poquitito, les había mostrado este fondo de pantalla, este fondo de escenario que, bueno, está inspirado en el próximo mundial que se viene de Qatar 2022. Y si nos fijamos, ahí arriba dice Saint Seiya 2022 en vez de decir Saint Seiya 2022. Ok. Espero que hayan despedido a alguien por esa pifia. Y nosotros pensábamos, bueno, este escenario tiene que venir con algún skin, ¿no? Al principio creímos que era la skin de la Pandora Rinquina, la Pandora triplemente Rinquina con ese skin que le correspondía a este escenario, pero no. Nuestro amigo Hornerito, el crack Hornerito, buscando el data mining, haciendo data mining en la actualización de hoy, encontró esta imagen que ustedes ven acá, en cual es Seiya. Una skin para Seiya, pero no es cualquier Seiya, porque muchachos, finalmente el último divino de bronce que no tenía ninguna skin finalmente va a tener su skin en conmemoración del mundial. Seiya armadura divina que además juega fútbol. Aquí ya lo vamos a tener. Y con eso ya los 5 divinos tienen su propia skin. ¡Ja! En tu carota, Aldebarán normal de Tauro. Así que posiblemente durante el mundial irán a anunciar estas colaboraciones, estos nuevos skins, escenarios, etcétera. Así que estén atentos, pero gracias a Hornerito ya sabemos que la siguiente skin que viene es la de Seiya Armadura Divina. Ahora sí, muchachos, vamos a hablar del parche de actualización, porque, bueno, tenemos aquí los registros del santuario, todo normal, haces las tareitas diarias, obtienes tus estrellitas para obtener cosas y bueno, y todo eso. Si no me equivoco, el día de hoy ya se puede hacer un nuevo intercambio en la tienda de estrellas. Bueno, es hasta el 16. Me imagino que tengo que esperar un poquito más a que se restablezca esta tienda, porque dice que finaliza hoy 16. Así que bueno, tenemos aquí la invocación de todas las unidades que aparecen aquí. Puedes escoger entre estas 8 unidades que ya vimos, y el escoger cualquiera de estas aparece. Se puede seleccionar un caballero de la lista de deseos. Pues tienes hasta 2 oportunidades, según aparece aquí, para poder cambiar de unidad. Bueno, yo voy a escoger entonces a... voy a escoger a la exclamación de Atena, porque creo que aún me faltan algunas cosas. Y al invocar, vamos a ver si me dan fragmentos de algo. Vamos a ver, vamos a invocar aquí una multi. ¡Pum! Invocamos, todo muy bien. Y me da un fragmento de la unidad que pedí, la exclamación de Atena. Cuando ocurren estos banners en el pasado, daban un cofrecito que te daban a elegir el fragmento de la unidad que tú querías, de las que participaban en esta clase de evento. Pero ahora, bueno, al parecer te dan solamente el fragmento de la unidad que escogiste. Si salen fragmentos de otro tipo, de una unidad que no seleccionaste, bueno, escríbelo en la cajita de los comentarios. Aparte de eso, tenemos, bueno, el libro de la impotencia de Lune de Balrog, donde podemos escoger skins difíciles de obtener. Bueno, eso fue lo que se nos prometió.
Y las skills para seleccionar son efectivamente tres skills que no aparecen siempre. Está la de Perséfone, la de Pandora Streamer. Esta, si no me equivoco, la dieron en el recompensas de login diario un día, una vez, ¿no? La login diario de septiembre, creo, o agosto. Y la de Papillon. Bueno, vamos a escoger la de Perséfone. Tenemos dos intentos gratis. Vamos a ver qué me dan aquí. No me dan... Bueno, me dan flores, ok. Las flores son buenas. Y el segundo intento me dan un diseño 3 pack 1. A ver qué skin contiene eso. Vamos a ver. Abre para recibir la recompensa cazador de Elite Poseidón, Academia de Batalla, Hades o Piedra de Potenciación. Ok, las skins de Poseidón y Hades, estas skins son antiguas o Piedra de Potenciación. Bueno. Aquí tienes una buena oportunidad de sacar una skin que tal vez era un poquito más complicada de obtener en otra situación, que es la de Perséfone o la de Papillon, o guardar tus piedras para otra skin que venga en a futuro, o guardarlas para la siguiente RC que se viene ya sea en más o menos en febrero, en el año nuevo chino del 2023. Recarga continua, donde el premio mayor es un tomo de habilidad de cualquiera de las 8 unidades que están acá. Como son unidades doble S, la recarga continua, bueno, sí conviene un poco porque son $15, $20 en total por el tomo de una unidad doble S o X, luego el emporio de gemas astrales. Y aquí, muchachos, hay que, como dice el título del video, tengo que advertirles de un pequeño bug, porque se supone que por 5 gemas podíamos obtener los melocotones púrpura, pero aparece ahora una piedra de reencarnación. Y uno diría, ¿what? Eso no debería aparecer ahora, ¿no? Y se nota que es un bug porque en los intercambios normales de piedras de bendición de la reencarnación, por 5 gemas obtienes 2 piedras y aquí aparece una. Así que claramente aquí deberían ser los melocotones púrpura. Así que espérate hasta el final del día para intercambiarlo, para ver si lo arreglan y cambia esto por melocotones, o si quieres las piedras de reencarnación lo puedes hacer, pero espérate hasta el último momento para hacer el intercambio si es que lo llegan a corregir durante el día. Luego tenemos la venta especial, donde intercambiamos las hacemos una compra, y luego la siguiente compra te dan el doble. Por ejemplo, yo compro por $2 las gemas limitadas y luego por $5, en vez de darme una piedra de la suerte para la tarjeta de bingo, me dan 2. Y con eso te ahorras unos cuantos dólares. Tenemos evento de rescate de la diosa. Este no lo avisaron en la actualización, pero de todas formas el evento es horrible. Los premios son horribles comparados con China, así que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Luego tenemos, bueno, la invocación, el retorno de la invocación temática. Y bueno, me parece que no hay nada más que ver aquí. No hay nada más. ¿Alguna renacida escondida? Vamos a ver. Estará, por ejemplo, habrá aparecido Shijima de manera misteriosa por acá. A ver, códice. No hay nada. Así que, bueno, esto es todo lo que tenemos en la actualización del día de hoy. Una actualización bastante decepcionante. Y bueno, posiblemente la próxima semana anuncien aquí la renacida de Shijima de Virgo, una RCI que recién salió el día de hoy en China. Vamos a ver si la gente la ocupa, no lo ocupa, le puede sacar algún provecho. Estaremos reportando cómo se ve Shijima de Virgo en duelo galáctico. Y bueno, creo que con eso ya es todo, muchachos. Llegamos al final del video, un video de noticias cortitas. Espero que les haya gustado, bueno, con las cositas que les trajimos. Cuídense mucho. Deja like, suscríbete si te gustó el video. Buena actualización para ustedes. Buena casa de gemas. Recuerden que hay PvP Melee este fin de semana también. Y nos vemos en la próxima. Novidor, off. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!